de que llegaras. Yo siento haber tardado. ¿Cuánto tiempo toma ir a Virginia City y volver? Me daré más prisa otra vez. Se dará más prisa. Espera un momento. ¿Por qué estás tan ocupado de repente? No estoy ocupado. ¿Trajiste la correspondencia? Sí, la traje. Está en el carretón. ¿Llegó la carta aquella de Carson City? Sí, creo que sí. Yo no me fijé. ¿Qué es? Una cosa que yo tenía en mi cuarto, papá. Adiós, te veré dentro de un rato. Un momento, ¿acabas de llegar? Tengo que ver a alguien. Pues ahora que tus hermanos no están aquí, estamos cortos de gente. Yo volveré en poco tiempo. Sí, volverás enseguida, lo sé. Pero si no es mucho pedir, me gustaría por lo menos saber a dónde vas. Pues yo, ante todo, iré a casa de Tyree. Papá, él es mi amigo. Sí. Él no ha sido siempre así. Recuerdo que una vez dijiste que estabas orgulloso porque Wade Tyree era tu amigo. Sí, es cierto. Traté de ayudarle hasta que se dedicó a beber whisky. Tuvo una excusa, fue que le dejó su novia y se casó con otro. Oh, Hoss, esa no es excusa. Eso solamente nos demostró lo que él es de veras. No, fue lo de su novia. Él no era un borracho antes. Y tal vez olvide eso luego. Oh, ¿tú crees que podrás hacerle volver a lo que era? No olvido nunca cierta vez cuando tú y yo trabajamos un día entero sacando una res de una zanja. Creo que Wade Tyree es tan digno de lástima como esa res. Wade. ¿Estás bien? No pareces estar trabajando tan fuerte como requiere este rancho. ¿Qué pasa? Soy un borracho, Hoss, y los borrachos no trabajan. Está vacía y aún sigo sobrio. Wade, ya vengo diciéndote por mucho tiempo que el licor no ayuda. Pero eso no es cierto. Sé que me ayuda, hace que todo sea color de rosa. Oh, vamos. Uno de estos días encontrarás otra chica. Verás que sí. ¿Te enamorarás? No, no cometería más ese error. Pues yo solo te quiero ayudar. ¿Te hace falta algo? Voy ahora a Virginia City y lo puedo traer. ¿Qué voy a necesitar de allá? Tal vez puedas buscarme algún tonto que quiera comprar esto por unos dólares. La diligencia vino hoy, quizás halles uno. No voy a hallar a nadie tan tonto. Todo el pueblo me conoce. Nadie me va a invitar a tomar algo. Yo mismo te invito. ¿Qué? Sí, claro.
Te pagaré un trago, pero tienes que afeitarte antes. Vamos. Sí, vale la pena afeitarse por eso. Vamos al hotel. Tengo algo que hacer allí. Dijiste que me invitarías, José. Sí, pero antes tengo otra cosa que hacer. Ven. Vamos a la taberna primero. Iremos enseguida. Ven conmigo. Es una niña que llegó hoy en la diligencia. Vamos a saludarla. Es que quiero... ¡Vamos, ven! Hola, Bobby. Oh, regresó, señor Hoss. Sí, te dije que volvería. Y traje un buen amigo mío. Este es Wade Tyree. Wade. Oh, ¿qué tal? Ahí viene mamá. ¿Qué te traes en todo esto? Oh, no se trata de nada importante. Yo las conocí esta mañana cuando llegaron. Quedaron de encontrarse aquí con Will Jeffries. ¿Jeffries? ¿Qué tienen ellas que ver con esa sabandija? Yo no sé. Ellas vinieron desde Illinois. ¿Y qué van a...? Señor Cartwright, me alegro de que regresara. Espero no haber tardado mucho. Oh, no, no. Yo estaba descansando. El viaje fue más largo de lo que creí. No parece haberle molestado a Bonnie. Señor Hoss, ¿es ese un indio de veras? Claro que lo es. Vengan por aquí y siéntense. Oh, dispense, señora Hinton. Este es un buen amigo mío a quien conozco hace tiempo. Wade Tyree, la señora Hinton. Señor Tyree, mucho gusto. ¿Cómo está? Señor Cartwright, ¿no encontró usted a Will Jeffries? Señora, Wade y yo estábamos hablando de eso. ¿Es amigo de Will también? ¿Quién, yo? No, señora, no. ¿Es usted pariente de él? Oh, le diré la verdad. Yo vine con mi hija de Illinois y vinimos porque me voy a casar con él. A ver, ¿qué ocurre? Es que... Verá usted. Sabe, Will Jeffries se fue del pueblo para... Pues, ¿dónde está? Él se fue del pueblo hace más o menos un mes. Fue... fue a... Pues se fue muy lejos y pensaba casarse, ¿ve usted? Oh, mamá, si Will Jeffries se fue del pueblo, ¿qué vas a hacer? Oh, calla ahora, Bonnie, calla. Bueno, Jeffries no es un hombre digno de confianza, señora. Él me escribió, tengo sus cartas. Nos conocimos varios años atrás en Illinois y hace un año que nos escribimos. Me dijo Will que vendiera todas las propiedades. Con el dinero, él iba a comprar una finca. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo, pues, verá, yo no sé, pero la diligencia vuelve al este por la mañana. No puedo irme. Aun cuando tuviera el dinero, yo no me voy. Pues, dada la situación... Señor Tyree, yo vengo de un pueblo pequeño. Todos me conocen, yo no puedo volver. Nunca viviría más en paz con lo ocurrido. ¿No lo ve? Bueno, pues, veo que no será muy fácil regresar, lo lamento. Hoss, todavía tengo algunas cosas más que hacer y... dispénsenme ustedes. Bonnie, cuida bien a tu mamá, ¿sabes? Yo regresaré dentro de poco. Quiero ser impertinente, Wade, pero... Déjame tranquilo ya. Yo sé lo que tratas de hacer. Es inútil. Me prometiste este trago y lo tomaré. Sí, es cierto. Tómatelo. Eso haré. Tómatelo. Y olvídalo de Will Jeffries. ¿Eso qué me importa? Dame otro, Sam.
No, Wade. Dame otro, Sam. Wade. Déjame tranquilo, Cos. ¿No ves que quiero emborracharme en paz? No debes hacerlo. Piensa en esa pobre niña, eh. Cos, hazme el favor de irte. No soy una niñera. No. No, no lo eres. Eres un hombre, Wade. Y yo no puedo obligar a un hombre a lo que no quiere. Eso es claro. Y algo más también lo es. Yo las voy a ayudar lo más que pueda, Wade. Las llevaré conmigo a la Ponderosa. Lo único que necesito es que me ayudes tú a llevarlas. Pues yo... Si me llevas primero a mi casa, iré. Este es el rancho de Wade. Bonito, ¿eh? ¡Ay, qué lindo, mamá! Me gusta. Sí, lo es, Bonnie. Tal como se lo dije. Hay muchas familias ricas que empezaron con ranchos como este. ¿Eh, Wade? Muchos fracasan también. No, si los dueños trabajan bien. Ya se va haciendo tarde, Jos, ¿no crees? Tal vez los nuestros son los ranchos mejores de todo el país. ¿Ha visto fotografías allá en Illinois de estos ranchos antes? No pensará usted que yo vine atraída por el dinero, ¿verdad, Jos? Oh, no, por favor, no he querido decir eso, pero es que como el rancho es bueno... Jos, creo que se te hace tarde. Sí, debo irme ya. Te veré a la hora de cenar. Wade va a cenar en la Ponderosa esta noche. Yo tengo unas cosas que hacer. Oye, Wade, no vayas a decir que no quieres ir a comer con la señora Hinton y Bonnie. Oh, no, no es por eso, es que... Bien, te espero a las 8. Ah. Adiós, señor Tyree. Señora Hinton, este es mi padre, Ben Cartwright. Bienvenida, señora. Mi hijo y yo nos alegramos de que esté aquí. Espero que esto no sea una molestia para usted, señor Cartwright, pero su hijo me dijo... Oh, no se preocupe por eso. Sé que usted hizo un viaje largo y querrá descansar un poco antes de la cena. Sí, así es. Estoy muy cansada. Las dos lo estamos. Les enseñaré su habitación. Os deja que Hobson lo haga. Sí, papá. Por aquí, señora. Muy bien, gracias. ¿Qué te parecen, papá? Jos, tú siempre has traído aquí animalitos desamparados. A veces era una ternera que se perdió, un perro abandonado, un gato, algún ave con un ala rota. Alguien tenía que ocuparse de ellos. Sí, alguien tenía que hacerlo, pero ¿por qué tienes que ser siempre tú? Pues fui yo en este caso, porque las conocí cuando llegaron esta mañana en la diligencia y ellas no conocen a nadie más. Will Jeffries no se presentó a buscarlas. ¿Will Jeffries? Ajá. Uh-huh. ¿Ya eso vino a Virginia para ver a Will Jeffries? No, papá, ella no sabía nada acerca de él, apenas le conocía. Ya tú verás que todo saldrá bien, lo prometo. Hobson, prepara una comida especial hoy con cubiertos para 5. Camila, especial con cubiertos para 5, sí, señor. Bien, un momento, Hoss. Los dos Cartwright y las dos Hinton solo somos 4. ¿Hay alguien más que esté esperando afuera? Pues, la verdad es, papá, que yo invité a Wade Tyree a cenar. ¿Invitaste a Wade Tyree? Gracias, Hobson. ¿Qué esperas tú que Wade haga para alegrar nuestra fiestecita de esta noche, Jos? Oh, un momento. Vendrá sobrio hoy. Pensé que Wade y nuestra invitada querrán hablar. Oh, sí. Se conocen ya, ¿eh? Sí. Oye, Jos, ¿quién los presentó? Dime. ¿Tú? Pues yo creo que los dos se gustaron ya, ¿sabes? Con que sí, ¿verdad? Sí. Y ahora tú, como buen samaritano, los has invitado a comer a ambos juntos. Escúchame bien, Jos. Mamá está llorando. ¿Qué dices ahora, papá? ¿Hice mal?
Bonnie, apuesto que nunca habías comido un helado como el que hace Hop Singh. Es delicioso, señor Huss. Es que él es un cocinero impecable. Impecable no, señor Huss. Soy chino. ¿Quiere más helado, señora? Pues, no, yo ya estoy satisfecha, gracias. ¿Qué pasa que no comes, Wade? No quiero más, gracias. Papá, ¿no crees que para solo haber estado aquí 5 años, Wade ha sabido hacerse de bastante ganado ya? Sí, ya me lo habías dicho antes. Wade, ¿recuerdas la boda de Hastings? La novia estaba nerviosa porque solo se conocían por cartas. Oh, dispensa, papá. Ella se pasó la noche llorando. Creía que el matrimonio iba a fracasar. Y ahora tienen uno de los ranchos más bonitos de todo esto. Tienen 5 hijos grandes y fuertes y poseen tanto ganado que no... Lo siento, dispénsenme. Oye, Bonnie. Vamos un momento a la cocina. Yo creo que a Hop Singh le queda un poco más de helado. Sí, señor Cartwright. Wade. No, Cos, no digas ni una sola palabra. Deja las cosas como están. Está bien. Ahí está la puerta, Wade. ¿Por qué ahora no te vas? Sí, eso es. Lárgate hasta el mismo New Hampshire si tú quieres. Pero vas a escucharme antes. Todo el mundo necesita compañía. Tú no me puedes culpar por acordarme de aquellos días cuando tú solo cercaste 160 acres e hiciste una casa y un granero. Ya todo eso pasó. Pues no creo. Si fuera así, estarías aquí. ¿Por qué no te fuiste a New Hampshire cuando te dejó esa chica? ¿Por qué sigues aquí todavía, Wade? Cuando quiero whisky, un sitio es como otro. Es que solo importa el whisky. Si eso es cuanto vas a hacer en tu vida, no trataré de discutir. Pero ve allá afuera unos segundos y dile a ella que cometí un error. Ve, pero ve ahora. Dile que me equivoqué contigo, que no sirves para nada. Sal ahora y díselo. Señora. ¿Qué? Es... hace una noche bonita, ¿no? Oh, sí, así es. Las estrellas parecen estar cerca. Yo... quiero excusarme por la forma en que Hoss habla de mí. Él piensa bien de usted. Oh, Hoss es un buen amigo. Solo que él no se lo dijo todo. Oiga, La verdad es que no quiero darle una impresión errónea. En estos meses últimos, yo fui un borracho perdido. Señor Tyree, no tiene que hablar de eso. Sí, tengo. Creo que debe usted saberlo. No me vaya a creer un hombre modelo. Mi rancho no es ningún palacio. Es triste y solo. A veces está solo en todo sitio. Supongo que Hoss le habló de que tenía planes de casarme y no lo hice. La novia se arrepintió y nunca vino. Eso nos pasó a los dos, señor Tyree. Sí, por eso creo que... Oh, señor Tyree. ¿Qué es lo que usted trata de decirme? Pues que me estuve pensando y... tal vez pueda ser que usted, yo y Bonnie... ¿Me propone casarnos? Oh.
Pero yo no le amo, señor Tyre. Ahora yo no puedo amar a nadie más. Tampoco yo, pero con el tiempo... Usted no ha entrado en mi cabaña. Está muy bonita, créamelo. Oh, no sé ni lo que hacer. Tal vez... ¿Y aquella boda de que habló José en la mesa, arreglada por cartas? ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. En estos sitios, esos casos son comunes, se comprende. He visto algunas parejas como esas ser muy felices. Sí, los he aprendido todos ellos de Hop Sing. Sí, pero Hop Sing los hace bien, no como usted. Te enseñaré otro. Mira, toma un pañuelo y dóblalo como un pañal. Muy bien. Señor Cartwright. ¿Qué pasa? Pues, Abigail y yo tenemos algo que decirle a usted y a Hoss. Sí, nosotros nos vamos a casar. Me alegro, güey, te felicito. Yo sabía. Me alegro de que sea así, los felicito a los dos. Muchas gracias. Señor Tai, ¿será usted mi padre ahora? Bueno, yo creo que así será, Bonnie. Güey, has olvidado algo. No lo puedo creer. ¿Dónde encontraste esto? Yo lo tiré hace meses. Sí, pero yo pensaba que podrías necesitarlo después, por eso te lo guardé. ¿Necesita ayuda? ¡Oh, Hoss! Oh, ¡qué alegría verle por aquí! ¿Cómo está usted, Abigail? Oh, encuentro el trabajo tan pesado. Bueno, voy a remediar eso. Póngase ahí. ¿Dónde está su esposo? Fue al pueblo a cambiar el cheque que nos dieron por el ganado. Sí, ¿lo vendió? Ajá. El que no murió en el invierno. Pagaron buenos precios. ¿Se lo vendió al hombre que él me dijo? Uh-huh. Hoss, temo que nunca voy a aprender cómo partir la leña. Eso es natural. Usted está haciendo el cambio de mujer de ciudad a mujer de campo. Oh, sí, eso me tiene intranquila. Oh, Hoss, esto es todo tan triste, tan solitario. Sí, todo el mundo piensa eso al principio. Para unos recién casados es más difícil. Primero tienen que llegar a conocerse los dos. Y... luego uno empieza a buscar una señal, alguna cosa tangible con que medir lo que uno ha progresado. Wade y yo todavía no tenemos mucho. Casi todo el ganado murió y yo no sé trabajar bien. Escúcheme, no se eche la culpa porque fue frío el invierno. Y Wade no se ha quejado de su trabajo, ¿eh? Oh, no, Hoss. Wade jamás se queja. Es muy bueno con Bonnie y conmigo, solo que... yo quisiera ayudarle más, eso es todo. ¿No sabe lo que creo? No, ¿qué? Creo que sus preocupaciones están de más. Tal vez. Pero hay una cosa más, Hoss. El matrimonio para Wade fue casi una obligación y... no es muy halagüeño casarse así. Quizás no lo sea, pero... si él logró obtener buenos precios por sus reses, no todo les está saliendo mal, ¿eh? Oh, creo que tiene razón. Hoss, ¿le gustaría quedarse a comer con nosotros? Sí, me gustaría mucho si me deja ganarme la comida. Encantada.
preguntaba por ti. José va a quedar a cenar con nosotros hoy. ¿Dónde está mi botella? Te la guardé. Pues búscala ahora. Muy bien. Abigail dijo que habías vendido el ganado. Cállate ya, Jos. No hables de eso. Creo que me merezco un trago. Mi paga por haber trabajado todo el invierno. El que compró el ganado me dio la botella para sellar el trato. ¿Te pasó algo malo? ¿Qué fue? Que regalé mi ganado. Eso fue lo que pasó. Sobrevivieron al peor invierno que yo he visto. Resistieron tormentas y ataques de los lobos. Y yo los regalé. El comprador te estafó, ¿eh? El cheque que me dio no tenía fondos. Oh, güey. ¿No puedes recobrarlo? Ya el hombre se fue. No voy a lograr recuperarlo. No digas esas tonterías. Habla con el alguacil y vas a ver. ¿Dónde crees que estuve todo este tiempo? El que lo compró se lo vendió a otra persona y se fue de aquí. Lo más que puedo hacer es demandarlo. Pero sabes el tiempo que tarda eso. Oh, güey. Espera. Güey. Vaya. ¿Qué va? Las cosas no están tan mal. Creo que... Güey, ¿sabes lo que haré? Te conseguiré ganado. Hablaré con papá y él te lo dará. No quiero nada. Ya es suficiente con esto. Por culpa tuya me veo en esta situación. ¿Por mí, güey? Sí. Si aquella vez te hubieras ido y me hubieras dejado tranquilo, borracho y sin un centavo, yo hubiera conseguido trabajo de peón, sin más tropiezos ni dificultades. Pero por culpa tuya ahora tengo mi propio rancho, una mujer y una hija a quienes no puedo mantener. No hables así, güey. Él no sabía lo que decía. No lo dijo por ofenderla. A veces cuando una persona está preocupada, dice cosas que de veras no siente. Wade, no te voy a escuchar, Jos. 6 meses atrás tú me decías que lo perdería todo por el whisky. Pues perdí ya todo lo que tenía sin él. Excepto mi mujer y su hija. Y ahora lucharás por ellas, eso tú lo sabes. No te rindas. Ya esto del rancho fracasó. Pero, Wade, hay muchas otras cosas que puedes hacer. Si tú empiezas a sembrar ahora, tendrás una cosecha para el otoño. ¿Qué clase de cosecha? Pues maíz. Voy a sembrar solo eso, maíz. Y otros vegetales además del maíz. Patatas, tomates, coles, rábanos, cosas así. Y véndelos luego a los restaurantes. Escucha, Wade. Te voy a traer semillas. Y luego voy a venir a ayudarte a sembrarlas, ¿eh? Sí. Lo haré por Abigail y Bonnie. Está bien. No podría hacer nada más. Aceptaré tu ayuda. Vamos. Papá, ¿necesitas ayuda? ¿Dónde estabas? Fui un rato a casa de Tyree. ¿Otra vez? Levanta el coche. Bájalo ya. Oz, ¿hasta dónde vas a llegar? Primero las semillas, ahora le ayudas a sembrar. ¿Qué más vas a hacer por él? Tú has dicho que los vecinos se deben ayudar en lo posible. Así es. Por eso tú irás a recoger la cosecha después para luego irte a venderla. Ya se la vendí. El dueño de uno de los restaurantes tiene un contrato para comprarle a él la primera siembra de vegetales que coseche. Yo se la vendí.
Si es que puede cosechar algo. Oh, todo le saldrá bien. Hoss, no ha llovido nada en muchos días, un mes casi. ¿Lo sabías? Así Wade no va a tener cosecha. A veces está un par de meses sin llover por aquí, Hoss. Esta vez sí. Lloverá. ¿Qué pasa? Te trajimos agua. Toma un poco. ¿Quieres? No. Eso está tan seco y caliente. Este verano es peor que otros. ¿No crees que lloverá? El cielo está claro, no hay una nube en él, solamente el sol calentando día tras día. No creo que lloverá ya nunca. Oscar Wright dice que es... No creas en lo que él diga, no va a llover ahora. No hay nada más que hacer aquí. Vámonos a la casa. ¿Quieren un poco de agua? Me cansé de esperar a que lloviera y les traje esta. Ya es tarde, todo va a morir. No tengo tiempo para discutir. ¿Me ayudará Abigail? Wade, es la única salvación. Vamos. Dame la mano. Eso es. Muy bien. Estaremos regando el maíz. Si quieres, ve allí. ¡Vamos!
Escucha, Abigail. Creo que usted no debe trabajar tan duro. Descanse. Es necesario. Bueno, se acabó. Tendré que ir de nuevo a la Ponderosa a traer más. ¿Y luego qué? Oz, tú sabes igual que yo que la cosecha necesita lluvia. Wade, escúchame. ¡Mamá! ¡Oh, mamá! ¡Hable a mi mamá! ¡Mamá, por favor, mamá! La llevaré a la carreta. ¡No, no la toque! ¡Déjela y no la toque! ¡Usted no nos quiere a nosotras! ¡Usted nos odia y yo lo odio! Vamos. Lleva a Abigail a la casa. Iré a buscar al doctor. Sí. Está examinando la hora. Me dijo que esperar. ¿Y Bonnie? Dormida, la cubrí con una manta. Oye, güey. Estás exhausto, ¿por qué no descansas? Tienes que trabajar mañana. Voy a traer el agua bien temprano. ¿Para qué? Ya no me interesa más la cosecha. No digas esas cosas, güey. Todavía tienes que luchar más. Puedes contar con mi dinero, mis dos manos, con todo lo que tengo, ¿oyes? Bueno. Yo fui un mal esposo y peor padre. Le di todo lo que tenía a esta finca y nada a mi esposa. Ahora me odian ambas, Bonnie y ella, ¿sabes? No es cierto. Estaba muy nerviosa cuando habló. No quiso decir eso. ¿Cómo está? Necesita descanso, Tyree. Pero no corre peligro. ¿Qué le pasó, doctor? ¿Fue el exceso de trabajo? Sí, eso en parte. Puedes ir a verla ahora. Gracias. Doctor, ¿puedo hacer algo yo? No creo que ella pueda descansar como debe aquí. Especialmente con la niña. Lo sé. Yo podría llevarla a la Ponderosa. Ya al menos no tendría que limpiar ni cocinar. Sí, eso es aconsejable, Ross. Hácelo. Bien. Abigail, me tenías preocupado. Lo siento. Estaba muy cansada. La pobre. Oye, Abigail, este no es sitio para ella. He estado pensando que... Wade. ¿Eh? Yo voy a tener un hijo. Wade. ¿Se acostaron las dos? Sí. La niña ya se durmió hace bastante rato. ¿Cómo está Abigail? Se siente mejor. Quiere ver a Wade. ¿Sabes dónde está? Allá, en el granero. ¿Y su cosecha, Jorge? Yo creo que
Creo que tal vez podamos salvar al menos una parte de ella. Pues, ya sabes que todos queremos ayudar, pero si él no quiere... Sí, aunque creo que... Recuerda lo que dije. Hola. Wayne, Abigail quiere hablarte. Oh, vaya. Yo quiero que tú vayas conmigo y escuches lo que le diré. ¿Qué le vas a decir? Pues, ya verás, Josh. Vamos allá ahora. ¿Te sientes mejor? Abigail, tengo algo que decirte. Yo te quiero decir algo también. Yo primero. Quiero decírtelo antes de que me falte el valor. Quiero que Jos me oiga. Abigail, tú no escogiste bien al hombre con quien te casaste. Yo soy un mal esposo y también mal padre. No culpo a Bonnie por odiarme. Oh, no, hombre, güey, no es así. ¿Cómo crees que esa niña va a odiarte? Ya lo sé bien. Bonnie me odia con toda razón, Jos. Tienes que entenderlo, ella no te odia. ¿Verdad, Abigail? ¿Qué otra cosa vas a decirme, Wade? No trataré de... Ya no salvaré nada de la cosecha. Pero, Wade... ¿Qué será de tu esposa y de Bonnie? Las mandaré para Illinois. Es la decisión más estúpida que he oído en mi vida. Creo que es lo mejor. Todavía necesitaré tu ayuda. ¿Qué clase de ayuda? Que me prestes dinero para pagarles el pasaje y para que vivan un tiempo. Tú vas a rehuir así todos tus problemas, ¿eh? Dejarla no resolverá nada. ¿Vas a dármelo o no? ¿No hay otra solución? No, no hay otra. Pueden irse cuando Abigail crea que puede viajar. No me gustan esos planes, Wade. Voy a despertar a Bonnie y nos vamos a casa. ¿A casa? ¿Qué quieres decir? ¿Cuál casa? Solo tenemos una casa, Wade. Oh, Abigail, no hay nada allá. La cosecha se está muriendo y no hay ganado. Oh, Wade, todas tus esperanzas y sueños están allá. ¿Vas a olvidar que parte de ese rancho es nuestro, de Bonnie y mío? Si quieres irte, vete tú. Pero me quedo yo, no me iré. Traeré a Bonnie. Así es como se habla, Abigail. Puede contar con toda mi ayuda. Oh, no, no la quiero, Hoss Cartwright. Yo no quiero otro favor suyo en mi vida. Abigail, he hecho algo malo. Claro que sí. Usted no ha dejado que mi marido haga nada ayudándolo siempre, forzándolo a aceptar ayuda. ¿Forzándolo? Sí, eso dije, forzándolo. Óigame bien, usted no le dará ninguna otra ayuda a Wade Tyree, ni a su esposa, ni a su hija. Nosotros podremos trabajar. Wade construyó esa casa él mismo. Él cortó todos los árboles y limpió el terreno sin ayuda. Y seguirá ahora sin ayuda. Abigail, solo un momento, déjala que siga. Sí, él no va a soportar más que usted siga interfiriendo con todos sus planes. Es hora de que se pare sobre sus propios pies. Tienes toda la razón. Solo necesito de mi mujer y mi familia. ¿Y escuche usted, Hoss Cartwright? ¿Qué dijiste? Que solo necesito a mi mujer y mi familia. Oh, Wade, Bonnie te adora. Todo lo que le hace falta es oírte decir que nos quieres. Todo va a resultar bien. Verás, Wade. Lo sé. ¿Qué pasa, Hoss? La gente. Es que la gente me deja
confuso. Sí, la gente es muy clara. Quizá por eso es tan interesante. Va a llover. Llover al fin. No tuve nada que ver con eso. No me echen la culpa.